Amigos, amigas, ya de regreso aquí, echando un poquito de relajo en el set, aquí con nuestra productora de cámaras, mi querida Mayri. Pues Monse, bienvenida. Vean, por Dios, ese color de ojos, viene con la carita lavada. Entonces, amigos, amigas, así es como debe estar una carita antes de maquillarse, ¿verdad? Sí, es que limpiecita, 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 no de bigotes de lechita ni nada. Así es que, pues bienvenida, mi querida Monse, es un honor tener a gracias. madre e hija en este programa y aquí a la super pet, ¿no? Entonces, o sea, ahorita entre comerciales, amigos, me decía mi querida Gaby, Aurora, me dice, tú tienes ¿cómo se llama? Brochas. Tus brochas, ¿no? Y le digo, pues sí, unas, pero así como, no como esta, ¿no? Me dice, bueno, pues esta, amigos, que le estoy mostrando ahorita, ¿vale cuánto? Entre 1,000 y 1,200 pesos. Entre 1,000 y 1,200 pesos. Y no les voy a enseñar todo, pero tiene aquí una serie de cosas, más aparte su caja de maquillajes, que la señora tiene un poquito más de 70,000 pesos invertidos. Sí, la belleza cuesta. Está llena de limones. Está llena de limones Porque porque están muy caros, ¿no? Pues así están carísimos actualmente. Sí, no, pero es impresionante cómo tiene de todos colores, sabores, maquillajes, rímeles, delineadores. Está impresionante. Así es que, pues vamos a comenzar para que veamos la transformación de mi querida Monse. Así bueno, es que venga, yo voy a vamos empezar, platicándonos, ¿no? sí, voy a empezar con un corrector que lo voy a aplicar en el párpado. Voy a aplicar corrector en párpado para dejar la base del párpado totalmente limpia, sin texturas, bueno, sin, más bien sin colores naturales, sin sombras. Y la voy a aplicar con mi esponjita. Cuando yo dejo la base el párpado limpio, puedo poner ya las sombras que yo quiera porque ya no hay ninguna sombra natural que me interfiera con los O tonos. sea, como grasita, ¿ok? No, las sombras todos tenemos pigmentación en la piel. Entonces, al momento de poner mi sombra directa al párpado, pueden cambiar el tono. Si pongo un corrector y luego pongo polvo, aparte de que hago que fije mejor la sombra, quito todas esas sombras naturales. Ok, entonces súper importante, amigos, amigas, primer tip, sí pon corrector en toda la cara, pero también en los párpados. De hecho, ¿Estamos? yo empiezo por sombrear párpados. Observen, por favor, o sea, sombrea los párpados. Pongo mi polvito, mi corrector, mi polvito. Y entonces, Abremón, ya tengo mis ojos listos para empezar a poner la sombra. Wow, Como okay. Monse es una jovencita, Ajá, vamos a muy chula poner ella. colores muy vivos. Vamos a. Como pueden darse cuenta, chicos, viene de la escuela, ¿no? Entonces no importa, ahorita se va a cambiar y casi casi se va a ir a la party. Sí, ya no me la voy a llevar de fiesta. Vamos a poner un moradito. Yo en este caso estoy usando ese color para resaltar los ojos de Monse. Ok, ahí estamos haciendo un acercamiento de cámara, mi querida Mayri, que también quiere ver cómo maquillarse, ¿verdad? Ahí ese color me encantó. Yo lo estoy poniendo en todo el párpado móvil para que es la parte que se abre y se cierra Ajá. para dar profundidad. Vayan tomando nota, amigos, amigas. Aquí la Munibe, mi querida Patti, Luz, Ok, le está diciendo algún mensajito a mi querida Luz. Aquí estamos, sí, por supuesto que estamos transmitiendo, mi querida Luz Valdés. Aquí te manda saludos también mi querida Gaby Tudón y Monse, que estuvimos, bueno, en el Ay, que sueñógrafo, estuvo increíble. ¿verdad? Y ahí Increíble. compartiendo con nuestra queridísima familia Club Hey. Y ahora voy a poner un tono hacia morados también, pero es tornasol y es muy muy ligerito. Esto es un pigmento. Y eso lo pones porque es de día. Lo estoy poniendo por, sí, porque es de día y por su edad. Ok. Que Es no se vea tan cargado, tan no, dramático, no es lo digamos. mismo una sombra compacta que un pigmento. Un Okay. pigmento es suelto, es polvito suelto y tiene mucho, te aporta mucho más color que una sombra compacta. Okay. Nada más que este es tornasol y es para difuminar el morado que ya puse. Y Perfecto. lo pongo en bajo ceja para iluminar Cuando esta son zona. así jovencillas, ¿tú recomiendas que también se pongan así un delineador tan marcado, por ejemplo, como el que traes tú o el que traigo yo? Sí, sí lo pueden usar. ¿Sí? Sí,
Sobre todo a Monse le gusta mucho que la maquille así. Porque le resalta el color de sus ojos. Exacto, y se los hace más grandes y le pongo pestañita postiza también. Ok. Ahora que están súper de moda las pestañas postizas, que, o sea, ¿a todas las mujeres nos quedan las pestañas postizas o no? Desde tu experiencia, mi querida. Sí, la ventaja de las pestañas postizas es que ya hay pestañas de diferentes tamaños. Y si no, hay unas extensiones de pestañas que se ven muy bonitas. Ya perfeccionaron la técnica. Ajá. Y de verdad las dejan muy, muy bonitas. Okay. A mí me gustan las de tira porque me gusta, o sea, dormirme, quitarme las pestañas y ya. Okay. Y las otras no te puedes mojar, no puedes ponerte rímel, no puedes hacer muchas cosas. ¿Qué hay de tú como maquillista profesional? ¿Le recomiendas esta parte del tatuaje en la ceja y en la arriba del párpado y esto? A mí no me gusta. Porque okay. Si no te lo saben hacer bien, si no vas con una persona que lo sepa hacer, te queda o mal pigmentado o mal la forma. Okay. Entonces tú simplemente no te arriesgas, tú te haces, o sea, tienes ese contacto contigo misma cuando estás maquillándote. Exacto. Okay. O bueno, hay una persona, a mí me gusta mucho, tengo un amigo que es cirujano plástico, que él es muy consciente, lo hace en su quirófano, pero aparte contrata a una maquillista para que haga la forma de la ceja. Mi querida Patti Munive está pues en línea, también te quiero, te amo, preciosa, yo también te mando un gran beso. Y pues mi querida Luz Valdés está también ahí, ya no estamos tardándonos, espero que estén tomando nota a todas aquellas personas que están ahí como usuarios y que igual y son muy tímidas y que no escriben, pero no importa, lo importante es que estés ahí y espérate la promoción, porque va a haber promoción, por supuesto. Siempre en el programa estamos pues difundiendo, ¿no?, los servicios de las personas que están invitadas al programa, que quieren venir a promocionarse, y que en esta ocasión pues es mi querida Gaby Tudón, que nos va a estar, por supuesto, compartiendo de un curso de automaquillaje próximamente que va a estar dando, y va a haber promoción para las personas que están en el chat. Así es que no se lo pierdan, amigos, amigas, que están ahí en el chat. Ya seas hombre o mujer, de todas maneras requieres maquillaje. Yo apliqué ahorita un corrector. Ajá. Del tono, un tono más claro que el tono de la piel de Monse. Okay. Monse tiene sus ojeras muy oscuras. Ajá. Ya las maticé, ya quité el pigmento de sus ojeras. Okay. Y te comentaba que la esponja tiene esta forma por dos cosas. De este lado que es rígido, que tiene la forma del ojo. A ver, muéstralo a la cámara, porfa. Este lado te da justo la forma del ojo y es para correctores. Y de este lado, que es suave. Ajá. Y flexible, es para el maquillaje. Lo difuminas, digamos. Lo aplico con la... Lo aplicas, sí, con la goma. O lo puedo aplicar con mi brocha de maquillaje. Okay. Yo en este caso no voy a aplicar maquillaje porque Monse no lo necesita. Okay. Me voy a ir a un polvo compacto. Okay. ¿Qué es dentro, mientras estás terminando de embellecer más a mi querida Monse? ¿Qué es lo que una mujer requiere tener así, pero realmente que no puede, vaya, si desea verse más bella y como te decía yo hace un momento, producirse un poquito más? ¿Qué es así lo que sí o sí debemos tener las mujeres en nuestro closet o nuestra bolsita de maquillaje? Bueno, el básico, un corrector. Si no tenemos maquillaje líquido. Ajá. O en crema, podemos usar un polvo compacto para matizar. Ok. Puede Entonces, tener, yo siempre les digo que una sombra café mate, una sombra negra, y con que tengas un rubor, lo aplicas como sombra. El chiste es que uses todo para todo. Ok. ¿Cuáles son, amigos, amigas, si tomaron nota? Ahí está, Irene Osorio, felicidades, aprendiendo de una experta. Muchas gracias. Te están echando tu flor, por supuesto, que bueno, pues más bien debimos haber llenado el estudio de flores porque eres una artista, mi querida Gaby. Muchas gracias. Mira, bueno, yo ya le apliqué el corrector, el polvo, y lo que voy a hacer ahorita es aplicarle un poquito de rubor. Ok. Me voy a ir a un tono rosita para su piel. Por su tez, claro. Ok, entonces, amigos, amigas, corrector, sombra café mate, sombra negra, ¿sí? Por supuesto el rímel y el rubor, ¿no? Sí. Básico, básico, básico para que salgas, digo, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo arregladita.
Ahí está Monse a la cámara, amigos, amigas, y quiero que vean cómo va quedando más chula de lo que ya había llegado ella al natural. Yo le voy a aplicar por dentro un lápiz negro para resaltar el color de sus ojos. Ok. A mí me gusta usar Kegel. El Kegel, ajá, que es como pues sí, es lo que usan los árabes, ¿no? Para resaltar esos bellos ojos. Y lo pones en el párpado, en la parte de arriba, lo adentro. Lo pongo por dentro, en la parte de arriba. Ok. Abre, y se ve muy discreto. Wow, sí, por supuesto. Ay, qué bellos ojos, ¿eh? O sea, de por sí ya estabas guapa, mi querida Monse, y ahora con esto, wow, ok. Sí, no me gusta ponérselo abajo, porque entonces sí le voy a hacer muy dramático la expresión. Eso es ya como para mujeres un poquito más maduras, quizás, sí. y de noche. Ok. Y voy a aplicar el rímel. Ok. Ahorita no le voy a rizar las pestañas por el tiempo, porque aparte le lloran mucho los ojos a Monse. Ok. ¿Qué sucede ahorita que acabas de mencionar esto de que lloran los ojos? ¿Qué sucede cuando de plano una sombra no te cae y tienes, o sea, y te empieza a llorar el ojo? Bueno, es que es muy difícil que por la sombra te llore el ojo, puede ser por el rímel o por el delineador. Ok. Cuando ya lo detectas, lo mejor es no usarlo. Ahora, si no te gusta usar en polvo las sombras porque se mete el polvito. Exactamente. Tenemos sombras en crema como estas. Ok. ¿Que todos son de supermarca? Esto te voy a decir, yo uso de todo. Uso marcas buenísimas como Bobbi Brown, Dior, Estée Lauder y MAC, que me encanta. Pero también uso cositas del tianguis que son muy buenas. Y hay chicas que cuando aquí toman mi curso me dicen que no tienen la posibilidad. Entonces, hasta de estas sombras me han llevado y la verdad es que salen buenas. Por supuesto. O sea, tú ya como que tienes, y podrías hacerle un poquito de personal shopper en cuanto a los maquillajes, o sea, que una persona te contrate para que la lleves de compras para lo que ella necesita, esos colores. Sí, de hecho hay gente que me pide asesoría en terminando el curso o a la mitad del curso y nos vamos a hacer las compras. Vamos a hacer una pequeña, muy cortita pausa, amigos, amigas, y ahorita regresamos para ver cómo quedó Monse. Así es que ahorita regresamos. Chulísimo, qué bárbaro.